Además de activar la economía del país, las políticas de reforma y apertura de China también han mejorado las condiciones de vida de la población. Sus programas a gran escala de alivio de la pobreza han permitido sacar a centenares de millones de personas de una situación de exclusión social. Ahora China comparte su experiencia con el mundo. Los esfuerzos de China a la hora de sacar de la pobreza a su población son encomiables. 740 millones de residentes de las zonas rurales han salido de la pobreza en estas últimas 4 décadas. La cifra equivale a la actual población del continente europeo. Eso significa además que cerca de 50.000 personas en China han salido de la pobreza cada día. China ha pasado de ser uno de los países más pobres del mundo a una economía en camino de eliminar la pobreza extrema. ¿Qué explica esta enorme reducción de la pobreza? Los logros pueden atribuirse a las medidas implementadas tras el inicio de la reforma y apertura de China. Desde el desarrollo de la educación, la mejora del sistema de seguridad social y la productividad, hasta la creación de programas para reasentar a poblaciones incapaces de subsistir debido a las duras condiciones medioambientales. Será difícil mantener el ritmo actual del alivio de la pobreza, pero en años recientes China ha realizado la labor a mayor velocidad que nunca. A lo largo de los últimos 5 años, más de 13 millones de residentes de las zonas rurales han salido de la pobreza cada año. Asimismo, en los últimos 3 años, la mitad de las familias bajo el umbral de la pobreza a causa de enfermedades han escapado de la pobreza. Los logros alcanzados por China tienen además implicaciones internacionales. Según el Banco Mundial, a lo largo de las últimas décadas, China ha contribuido en más del 70% de la reducción global de la pobreza. Al mismo tiempo, el país asiático ha ofrecido asistencia a otras naciones en desarrollo. Su Centro Internacional de Reducción de la Pobreza ha formado a más de 2.000 funcionarios de naciones de Asia, América Latina y Oceanía. En los 40 años transcurridos desde el inicio de la reforma y apertura, los resultados de la erradicación de la pobreza en China han sido asombrosos. Se prevé que 30 millones de personas más salgan de la pobreza hasta 2020. Entonces, China espera cumplir con el objetivo de eliminar la pobreza extrema y construir una sociedad moderadamente acomodada. CGTN, en español.